Com. I'll catch you in the next. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito y preferido, Nuestro Talento Eres Tú. Como cada noche, el lunes aquí, estamos muy contentos, amigos. Pancho López. Y su amigo Raymond Escudero. Memo Morín aquí en el micrófono y tenemos unos invitados de lujo. Adelante. Eduardo Borrego. Pedro López. Bienvenidos. El Dueto Lobo. El Dueto Lobo. El Dueto Lobo, sí es. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy amables. ¿Por qué es el Dueto Lobo? No. ¿Por qué? Ah, yo estaba esperando a Caperucita. Mientras no salga el leñador, todo de lujo, ¿ah? Mientras no salga el leñador, sácame. No, estamos muy felices y contentos el día de hoy. Lunes, estamos en vivo, estamos como a 15 grados, está haciendo algo de fresco. Está rico, pon tequilita, está de lujo. Está con el tequilazo, exactamente. Y con la música que vamos a escuchar ahorita, no, hombre, mi querido Memo. Qué bueno que estás aquí, Ray. Vamos a estar. Qué bueno que estás aquí con tu presencia y bueno, pues gracias por la invitación, ¿verdad? No, al contrario, gracias por invitarme y estoy encantado de estar aquí en Regio.tv y sobre todo con esos artistas de lujo. Claro, ya gracias. Saben que Regio.tv es para toda la raza. Comparte el programa porque va a estar bien padre, va a estar bien divertido. Aparte tenemos unos muy buenos cantantes. Gracias. Ahorita estuvimos escuchando al señor Borrego. El Borrego. Claro que sí. Eduardo Borrego. Vamos a poner acá estamos calentando muy garganta. Y acá Raymond que viene acá muy flau, ¿verdad? No, con todo. Yo vengo a pedir rolas VIP de las que quieren aquí. No. Pura de las caras, ¿verdad, mi querido Memo? Así es, Ray. Con el frío se le están entumiendo, pero ya, bueno, ya ahorita no, ya. No esperaba yo esa sorpresa. Mientras no sea artritis, está todo con ganas. No esperaba yo esa sorpresa de tener otra persona más para acompañar, pero se hará lo que se pueda. Oye. Hombre. ¿Cómo te ha ido, Pedro? ¿Qué, bien, bien. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Todo tranquilo, algo de... Qué bueno. El trabajito y pues como quiera vamos a ponernos a las órdenes de las personas que nos... Claro que sí. Que nos vean, quiero darle mi teléfono. Sí, por favor, tu teléfono. Tu teléfono, tu número telefónico. Sí, 8111-70-5936. 8111-705936 para que nos acompañen, para que nos inviten a sus eventos, a sus fiestas. Sí.
¿Su red social, las redes sociales de usted, Lalo? ¿O tiene número telefónico o no? Número telefónico, sí, cómo no. Es el 8116-865719. Y que empiecen a pedir. Y que empiecen a pedir. Empiecen a pedir, claro, compartan sí. La página, ah, pues sí. Y empiecen a pedir. ¿Va a haber complacencias? Ajá, claro. Lo que pida la raza. Lo que pida la raza, porque Reynolds viene bien, viene bien, tiro aparte. Con todo. Reynolds está tratando de juntar ahorita para el carro de Tesla que va a comprar. El de Tesla, compadre, de Tesla. El de Tesla, ¿verdad? Sí. Entonces, va a andar acá. Bien, bien. Va a andar con todo el flower, tú, sí. Que ahora Tony nos va a hablar, fíjate. No, ya no nos va a hablar. De hecho, ya ni nos va a pedir para la gasolina. No. Se tienen que hacer para el Uber. Tesla no ocupa gasolina, es eléctrico. Oye, por lo pronto agarra el chavillo el de carro. Sí, va. La última de ahorita. Va entrenando, va, el manejo va. Tenemos que usar el de golf. El de golf. Oye, Memo, pues estamos tirando mucho rollo. Sí. Claro. ¿Con quién empezamos? Pues con el mejor. No, con primeros. El número uno. Gracias, gracias. Vamos a coger acá. Adelante. Mira que están varios por ahí, varios artistas. Se llama La Rubia y La Morena. Estoy queriendo a una rubia y a una morena también. No hallo por cuál decidirme, las dos me quieren muy bien. Lucero, ¿qué me aconsejas a ti que te quieren cien? El Lucero desde el cielo mejor se puso a llorar. Estando entre tanta estrella, ninguna me supo amar. Discúlpeme, caballero, no lo puedo aconsejar. Pero una estrella me dijo: ¿qué preguntas, valedor? Agarra las dos pa' pronto para gozar del amor, con la rubia y la morena para cambiar de sabor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito consejo! Lucero desde el cielo mejor se puso a llorar. Estando entre tanta estrella, ninguna me supo amar. Discúlpeme, caballero, no lo puedo aconsejar. Pero una estrella me dijo: ¿qué preguntas, valedor? Agarra las dos pa' pronto para gozar del amor, con la rubia y la morena para cambiar de sabor. Tienes la razón, hay mucha diferencia. Eres para mí una niña y el quererme te avergüenza. Ya no insistiré
no seré quien te haga daño. La experiencia de mis años me ha enseñado a renunciar, pero te recordaré por el resto de mi vida. Tú me hiciste tan feliz al decir que me querías. Todo era ilusión, era un sueño tan bonito que quisiera despacito en ese sueño rola que cantaste, nunca la había oído. No. ¿Quién la canta? Bueno, aparte de ti, ¿va? Catarina León. Oh, Catarina, no, fíjate, no se me dio grabar la letra porque dice que una morena y una rubia. Ah, el hoyo, dije. Oye, Memo, ¿a ti cuál te gusta? ¿La morena? Ya vas a empezar. No hay que ser racista, compadre. Si tú ya le está haciendo efecto el tequila a ti. El tequila ya le está haciendo efecto. Ah, no, muy buena rola las dos, tú Eduardo. Sí, y la idea es no ser tan triste, no ser tan... No, mala. que sea música. Que música norteña aquí en nosotros, norteña tú. Y alegre, ¿verdad? Divertida, que no sea tan triste, ¿verdad? Claro, no, porque, pues, haz de cuenta, ahorita estamos en la hora de la alegría, ¿verdad, mi amor? La hora feliz. La hora feliz. ¿Dos por uno cómo? Sí, dos por uno, ¿verdad? Ahorita saliendo. No. Oye, un saludo para todos los cantantes porque hoy es su día. Ah, un saludo para toda esa raza que canta, todos los cantantes. Felicidades. Los que son profesionales, los amateurs, los aficionados. Los que van comenzando también. Todo el que canta. Bueno, hasta los que cantan los un tiro. Que sí. los carioqueros, todos esos que cantan. Sí, no, le hacen muchas ganas. Es que fíjate, lo que ahorita en la actualidad, pues, cuando nacieron las rocolas, nació todo eso, salió bastante cantante. Frustrados. Que nadie pero salieron. Que les decía, ya sabes cantar. Sí, bueno, ya cállate. Nadie los invitaba, dicen, pues yo mero, ahí son lechos. Oye, lo más sabía que creo que ya nadie ni invitó a los grupos, ¿verdad? No, sí, mira, todos quieren cantar. Ya con todo eso, al magia, ¿verdad? De la tecnología, ¿verdad? Sí, no, pero hay que seguir buscando. Ahí está Pedro. Pero tenemos a los master que sí saben cantar. Ándale. Hay que aprender de ellos. ¿Verdad? Y que también saben enamorar con las rolas que traen hoy, porque también puedes enamorar a las chicas con todas estas canciones que traen. No, Pedro, tiene un pegue, que cuidado. Estás en fila, dame, amor. A ver, Pedro, ¿qué hay aquí? Hay un inconveniente con la gente que canta con karaoke. A ver. Porque en vivo no pueden cantar. En vivo no con puede música cantar. En vivo no pueden cantar porque no la escuchan igual la música en vivo. Se acostumbran a las pistas. Pierden. O sea que son unos perdidos. Y aquí si Pedro se equivoca ya no saben qué hacer. Exactamente. O sea que fíjate, sí, en vivo no puede cantar, apenas muerto. Véngase como quieran. No, sí es cierto. Es que hace cuenta hay muchos cantantes que no le agarran la onda a veces al músico. Por las entradas y salidas que hace el músico. Un adornito que le ponga ahí y ya se perdió. Ya se asustaron. Porque te acostumbras tanto a cantar con la pista que cuando te ponen un teclado o un grupo norteño,
No, sí, el otro día, fíjate que yo estaba así, pues yo también canto, güey, canto. ¿En el karaoke? No, no, estaba cantando con un grupo. Ah, ok. Y luego, pues, pampa, y luego norteño, ah. Y luego de repente se me olvidó, ay, güey, chingado, me quedé. Y el vato, pum, pues, hacia, de volar, te hacen esquina. Te ayudan. Sí, te ayudan, pero sí es cierto lo que dice Lalo. Un cambio. Sea, que te hace un cambio, un arreglo ahí. Y lo, te saca de concentración. No, el carril, ¿verdad? Entonces, este. ¿Quién? ¿Cuál? ¿A quién quiere mandar saludos? A ver, ¿quién quieres mandar saludos? Pues, saludos, ¿a quién? No, pues yo tengo mucha familia. A Lafi, mirando por a la fiera que está en la casa. Mi señora, mis hijos, mis hermanos, mis hermanas. No, no, ojalá y... A las y fans, a todos. No, las fans, club. Espérate, no, las fans, déjalas. Esas son para otra ocasión. Son para otra ocasión, no. Sí. Esas son para el bar, ya tú, Lalo, son para el bar. ¿Verdad? ¿A quién, Pedro? ¿A quién? Un saludo ahí, nadie me ve, nadie me graba. Saludos. Sí, quiero saludar a toda la gente que nos esté viendo y que no se olviden de que estamos a sus órdenes para sus eventos. Viene Semana Santa, como quiera. Y ¡teléfono! Eso es lo de menos. Queremos seguir con unas con otro par de canciones. Ok. Bueno, entonces, pues, ¿a quién le toca el turno? A ver. No, no, tú eres el máster. No, no, estás presumiendo, no, no. ¿Qué estás diciendo? Tú eres el máster, te dejamos en la pista. ¡Vámonos, Memo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, porque... ¡Vámonos! Éxito, exitazo de los Bribones. Sentencia de amor. Te acordarás de mí toda la vida. Te acordarás de mí, porque en la vida la sentencia de amor, la sentencia de amor nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Y
un beso que te robé, con el rizo y con el beso, me has querido aprisionar. Es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar. No quiero nada de ti que me recuerde tu amor. Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó. El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar, pero el beso sí lo tengo, y si quieres al momento te lo puedo regresar. Prometí, olvida ya lo que pasó. El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar, pero el beso sí lo tengo, y si quieres al momento te lo puedo regresar. Bonitos temas. Bueno, qué bonita canción. Oye, Lalo, ¿y desde cuándo incursionaste tú en la música? A ver, platícanos un poco. Bueno, de incursionar, pues sí, tengo mis añitos ya. Pero el gusto siempre fue desde chamaco, casi desde la primaria. Desde chiquito, de la música. Ah, sí. Ya. Ya desde pequeño, pequeño. Sí, entonces me fui acercando hacia el ambiente donde pudiera aprender. Y sí, ya aprendí un poquito. Un poquito, ¿eh? No, pero fíjate, pero que cantar es una pasión, y ya cuando lo es con pasión, pues haz de cuenta, te salen las cosas bien, porque pues cantar es parte de una felicidad, fíjate, cantar es sientes felicidad de veras. Pues imagínate cuántos años ya cantando, cuántos años ya con esto. Mi inspiración en el sentido del canto, pues fue a raíz del fallecimiento de Javier Solís, que lo ponía mucho mis hermanas, lo oían bastante. Y luego ya más de grande que viene aquí a este rumbo, pues don Juan Salazar me pegó gacho. Oh, ¿vas a cantar una de Juan Salazar? Por eso de repente se me chispan un poquito. Oye, ¿nos vas a cantar ahí de Juan Salazar? ¿Traes por ahí? Sí, sale algo por ahí. ¿Eh? Oye, ¿son sí, de las no, caras? No, ¿qué te dije? Son caras. Fíjate que, ¿cómo ves, Memo? Fíjate que había un bar, hey, bueno, cantina, estaba ahí por Guerrero y Arteaga hace muchos años. Ahí iba yo a ver a Juan Salazar. Pues yo tenía como unos 22 años, 23. Sí. Iba a ver a Juan Salazar, ahí veía también a Pedro y Irena. Y ahí, pues ahí hay una congregación de cantantes de aquel entonces. Mundo Miranda, Pedro Llanera, Juan Salazar, toda esa época que está. Sí. Mario Sauceda. Entonces, Chuy Rodríguez. Fíjate, oye, puras caras. Pero fíjate que Chuy Rodríguez se me queda siempre así en la chompa, una canción. Cantina de mi barrio. Bueno, Chuy Rodríguez tenía varias canciones, ¿no? Pero pues hacían un buen espectáculo, de veras. Yo me acuerdo que en aquel... Otros tiempos. Yo me acuerdo que en aquel entonces, ¿sabes quién? También caía ahí de repente, Josué. Josué, y con ese... No, Josué, el que canta. Ah, el que canta. Sí, Josué, el que canta Y había una rola ¿Cuál? Acuérdate. Había una rola que se llamaba, que decía... Piensa morena. No, traía una rola... Bueno, él tiene muchas. Pero eso... Mundo Miranda, exactamente. No, y murió hace poco Mundo Miranda, no tiene mucho, que murió, habrá como unos un año y cacho. No me avisaron, dile. No te avisaron. Bueno, también se murió Ignacio López Tarso, Memo. Ah, sí, ya, sí me avisó. Fue Macario. Macario, oro, o sea, que pan es cacho. Nosotros estamos vivos todavía, vamos. A ver. Ah, sí, está vivo. Oh, sí, ya. Oye, ya me di cuenta. Pelizca Pedro, ahora está vivo. Oiga, nuevamente sus redes sociales. Ya tenemos lista la tu número telefónico, Pedro, para la gente que te contrate. Ah, sí, de nuevo, 8111-705936. Va de nuevo. Otra vez. 8111-705936.
para cualquier evento que, no sé si que se les antoje. Muy bien. Sí. O van juntos los dos. Juntos, pues no revueltos. Sí, oye, compadre, pero, ¿a poco si quieren un divorcio, me los llevo? También, ellos van a divorcios. Sí, sí, van a divorcios. Van a reconciliaciones, a divorcios. ¿A entierros? A entierros también. A entierros vivos. Claro, claro, claro. Ah, también para cambio de sexo. Cambio de sexo. También van a esos. Son testigos. Son testigos. No, para. Oye, no, ¿sí no? No, digo. Ah, oye, pues hacen bonita pareja, ¿no? Sí, va, ya, ahora entiendo por qué llevan años. Sí, sí. Juntos, juntos, pero no revuelven. Oye, la última presentación fue en Saltillo. Bueno, que yo soy muy, ah, yo soy muy activo. Ay, bueno. Ya lo dijo todo, raza, contrátelo. Pero no, no le echamos los ojos a Memo. Ah, como saben que Memo cede. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Eh? Estás viendo de Juan Salazar. Juan Salazar, ¿ya la tienes? La más clásica. La más vamos clásica. A dejarlo, vamos a dejarlo. Una de Javier Solís que no sonó mucho, ¿verdad? Pero que tiene sus detallitos bonitos. Vamos a ver qué tal se oye. Se adelantó en su época porque van a ver la letra, lo que le pide a la mujer con tal de que no se vaya, que no lo deje solo. Así.
ya no me quieres. Piénsalo bien, porque me matarás. Mírame, miénteme, mírame, mátame si quieres, pero no me dejes, no me dejes nunca jamás. ¡Eh! ¡Ájale! Excelente rola, sí, excelente rola, sí, que te estás aventando. Mañana raza y bohemia la cena de en, va a ser de 7:30 a 12:00 y fracción. ¿En dónde? Va en Treviño, entre Doctor Cox y Arista, enfrente de la Plaza del Chorro. Mañana hay bohemia, se va a poner bien padre, está poniendo bien padre último. Pues no, ahorita lujo, todas las bohemias, va a estar de lujo, pero, ahí, va a estar de lujo, exactamente. Pero con puro karaoke. Ah, también cantas en vivo, compadre. No. Yo canto en vivo. Dile. Puerto no puedo cantar. va a estar bien padre. Ya saben, raza. O sea, está poniendo súper divertido y bien padre. Okay. Digo, ahí lo que importa, digo, pues, es de cuenta, es la convivencia de todos. Digo, sabemos que ahí van artistas, van, ¿cómo se llama? Aficionados y van gente que no es profesional. Pero lo importante es la convivencia, ¿va? Que todos se diviertan, que se diviertan. Hay muchos que sí saben cantar muy bien, pero no se dedican a eso. Exactamente. Mucha gente se divierten, van a divertir. Exactamente. Hay gente que va a divertir. Y fíjate que hay gente que se dedica a cantar, pero todos van. Va porque pues, es un ambiente sano, un ambiente de relajo, un ambiente de alegría.
Y pues sobre todo la buena vibra, ¿verdad? Que se maneja entre la misma raza. El desestrés. El desestrés, exacto. Uno, dos, tres. Ah, no, pero ya no, saben, raza, ahí vamos a estar mañana de 7:30 a 12:00 de la noche. Ok. 7 a 12:00, de lujo. ¿Qué tengan en puerta? ¿Algún evento? No, tenemos ahorita ¿todavía? Fechas vacantes que nos pueden contratar para cualquier evento. ¡Hambre, contrátenos! La mañana, en la tarde o en la noche, a la hora que sea. También cobre, también cobre. ¡Cómprateme! ¡Aviéntele una hamburguesa! Oye, que sea una chuleta. ¿Ya ves? El teléfono otra vez, 8111-705936, para lo que se les ofrezca. ¿Ya ven? Estamos ya saben, o sea, Pedro va con cantante y sin cantante, porque Pedro canta y toca. Y Lalo también va solo, o sea, no. ¿Cuál es tu teléfono, Lalo? Mi teléfono 8116-8657-19. Ya saben, comuníquense con Lalo, sea súper recomendable. Lalo en vivo, no, hombre, es otra cosa, está cantando. ¿Hay promociones? ¿Hay promo? Hay promo, o sea, la promoción de ellos es que cuando les invitan a una fiesta no cenan. No. Lalo. Sí cenan. No, se llevan las botellas. Se llevan la bebida, no comen, pues den las bebidas. No. Ay. No, está bien. No, quien guste, ya saben. Aquí Lalo también está puesto. Ay. Ya están diciendo que se pongan de acuerdo. Oye, Lalo, fíjate, ahorita que estás cantando canciones de Juan Salazar, fíjate que me acordé. Un homenaje que le hicieron aquí en el Teatro de la Anda. Pues ya hace varios años. Le hicieron ya, pues antes de que ya se retirara al otro mundo. Ahí con Sócrates, ahí en el Teatro de la Anda, pues había lunes de variedades. Variedades. Me acuerdo que se aventó unas rolas ahí que nos cantó. No, súper. Juan Salazar siempre especial. Va a ser Juan Salazar. Un saludo para su hijo Juan Salazar Jr., que también anda bien activo ahorita. Con Pedro y Irene y todos ellos. También anda Mario Saucedo Jr. Andan todos los Jr. cantando. Pedro y Irene, el Palomo y el Gorreón. El Palomo y el Gorreón. Oye, también Carlos y José andan. Los Juniors. Los Juniors, Pedro y Lalo. Pedro y Lalo. Andan bien activos. Puro Junior. Un saludo para toda esa raza que. No, pues que siguen con el legado que ganó sus papás. Exacto. Un saludo para toda esa raza. Muy bien. Gente totalmente aquí del norte. ¿Quieren mandar algún otro saludo en especial? ¿Algún otro? Pues igual a toda la raza de bohemios que de repente nos encontramos por ahí. Y a los amigos. Pues, ¿y a las amigas? A las amigas. Un saludo para Isi que nos está, para Cristi que nos está viendo ahorita. ¿De qué se acordó, Memo? Y un saludo para toda esa gente que no nos está viendo también. Bueno. Oye, ¿y quién trajiste ahorita para tus amigas, tus invitadas? Para mis fans aquí que están aquí presentes. Desde ya desde Suazo, Nuevo León, vienen a visitarnos. Las fotógrafas vienen también presentes. Hay muchos que no nos están viendo ahorita. Y cruzan a Suazo sin pasaporte, fíjate. Sí, hombre. No, ahí está difícil entrar. Está arreglado ahí. Ya está arreglado. Claro, vamos a Lalo que siga cantando porque pues hoy tenemos que... ¿Qué sigue, mi querido Lalo? A ver, Lalo, ¿qué sigue? Vamos a seguir poniéndonos románticos, vamos a ver. ¡Romanticón! Mira nomás el maestro, mira. Ya saben, felicidades para todos los cantantes hoy en su día. Tú, Memo. Un saludo para Angelita Maldonado, para Javier López Garay y para Marco Corona que nos están viendo por ahí. Ah, claro que sí. Y ahorita pues, nuestro nuevo conductor en cabina, tú. A nuestro DJ Memo. En cabina, a nuestro máster, un saludo para él también. Un saludo para toda la raza. Vámonos con la siguiente rola. Échale, Gumba. Dale, gracias. ¿Qué te importa si te amo, si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, que representa el pasado. No lo quiero recordar, que representa el pasado y no lo quiero.
pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Más que uno no quiera llorar. Se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Otra! Una inolvidable. Ya se nos olvidó. Una canción. Poniéndonos románticos todavía más. Perfume de gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres. Te ven pasar y llevas en tu alma la virginal pureza. Por eso es tu belleza de un místico cantor. Perfume de gardenias tiene tu del amor. Gracias, gracias. Tu cuerpo es una ¡gracias!
cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virginal pureza. Por eso es tu belleza de un místico cantor, perfume de gardenia tiene. ¡Bravo! Ahí estamos, ahí estamos. Extraordinaria rola. Ese final, ¿qué tal? No, no, no. ¿Cómo ves, mi querido Paco? No, no, pues Lalo trae pura crema y nata para una, pues para estar escuchando, otra para estar bailando y otra para estar enamorado. Sí, claro que tres sí. Tres de todas, tú. Ahí, Lalo. Tratamos de sí, que haya un ambiente. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Paco. Pancho. Pues sí, aquí el tiempo pasa y vuela, bueno, y pasa bien rápido. Pero queremos invitar nuevamente a un nuevo programa. Si gustan, cuando gusten, con todo gusto estamos. Una nueva fecha y pues que estén aquí con nosotros nuevamente, ¿verdad? Ahorita la agenda la tenemos ya para el 2028. Pero esperemos ya que sí, en el 2028 pues estemos aquí. No, ¿cómo crees? Digo, ya a lo mejor un poquito más envejecidos todos, ¿verdad? Pero aquí está, aquí los esperamos. Pues gracias por la invitación y escuchar a estos extraordinarios músicos. Me siento halagado de escuchar a estos maestros tocar. Muchas y espero gracias. Que me vuelvan a invitar para escuchar la calidad de música que tenemos el día de hoy. Esta casa es de ustedes, ya saben. Ah, pues muchas gracias. Lalo, muchas gracias. Nada más no se vive nada. Lalo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, porque de veras fue un placer tenerte aquí. Al contrario, les agradezco mucho. Bueno, amigo, es un gusto estar así y que, bueno, haya más público que nos mire, que nos conozca, ¿verdad? Claro, ya saben, comparten el programa para que vean a Lalo. Muchas gracias. Al rato lo van a ver a Lalo hasta en los camiones pegados ahí, pum, pum, todas partes. Gracias en los controles a nuestro compañero ingeniero Jan. Muy amable, Jan, gracias por todo. Gracias, en la David. Producción está Javier López Garay, en la, bueno, lo que es la programación también, Marco Corona, un fuerte abrazo. Claro que sí. A nuestro compañero Guadalupe Bernal, que está por aquí, ¿verdad?, en el estudio. Ah, también vino el señor Guadalupe. A mi hija Melanie Victory, la fotógrafa, y a mi esposa Viri, que también nos acompaña. Bien, ¡no le saques! Bueno, pues esto fue nuestro talento de estudio. Nos quedamos con un tema más. Sí, sí, vamos a robar una rola. Alan, un tema más, adelante. Ahora, vámonos, hasta la próxima. Aunque tenga razón, que sacas del orgullo. Que sacas del orgullo. ¿Qué sacas del rencor? ¿Qué saco de la vida si me falta tu amor? Pensando eso he venido a pedirte perdón, a pedirte que vuelvas, aunque
Yo sé que tú has llorado, aunque digas que no, y sé que hasta has deseado que te venga a rogar, y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar. I'll catch you in the next.